Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So please pray together with me our EWTN family prayer. Today we pray for the priests, brothers, and nuns at EWTN. Lord Jesus Christ, we worship you who have called men and women to follow you and to serve you. We thank you for the priests, brothers, and nuns associated with the work of EWTN. We ask you, Lord, to inspire them, protect them, strengthen them, and guide them. Use them in powerful ways to build up your kingdom and to bring your peace to the world. Let their work enjoy angelic assistance and the help of your grace, so that many may come to know and love you more. Amen. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Christ,
Let us pray. Oremos. Pardon the faults of your servants. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos. Sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Ecclesiastes. Lectura del libro del Eclesiastés. Rejoice, O young man. Disfruta mientras eres muchacho. And let your heart be glad. Y pásala bien en la juventud. Follow the ways of your heart. Déjate llevar del corazón, de lo que atrae a los ojos. Pero que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Ward off grief from Rechaza las penas del corazón. Rehuye los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son vanidad. Acuérdate de tu Hacedor durante la juventud, antes de que lleguen los días desgraciados y te alcancen los años en que dirás, no le saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas, y a la lluvia siga el nublado, ese día temblarán los guardianes de casa y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Los que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones irán callando. Darán miedo las alturas y rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro, se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo, y el polvo vuelva a la tierra que fue, el espíritu vuelva al Dios que lo dio. Vaciedad de vaciedades, dice el predicador, vaciedad de vaciedades y todo vaciedad. Verbum Domini. In every age, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya.
Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. While they were all amazed at en aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, métanse bien esto en la cabeza, el Hijo del Hombre lo va a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y le daba miedo preguntarle sobre el asunto. The first reading today is taken from the book of La primera lectura de hoy proviene del Eclesiastés, que es un libro muy único dentro del canon de las Escrituras. Es clasificado como uno de los libros de sabiduría en la Biblia, junto con libros como Proverbios, Job, Sabiduría y Siracides. El autor se cree a menudo que fue el rey Salomón, el hijo del rey David, aunque hay cierta disputa acerca de ello. Y aquellos que leen este libro lo encuentran algo pesimista. El autor comparte sus observaciones de la realidad y la naturaleza efímera de las cosas. Se creía comúnmente en aquel entonces que aquellos que vivían vidas rectas, que hacían lo justo y obedecían los mandamientos de Dios, disfrutarían prosperidad y éxito en la vida, mientras que aquellos que hacían el mal sufrirían el castigo por sus pecados y crímenes. Y el autor evalúa esta creencia en el contexto de sus observaciones de la realidad y encuentra que esto no es preciso. Ve que las personas que trabajan duro y hacen lo correcto en la vida no disfrutan de los frutos de su trabajo. Hay aquellos que están oprimidos con duros trabajos y nunca reciben su justa recompensa. Y también hay aquellos que hacen todo tipo de maldades y disfrutan riquezas, prosperidad y abundancia de placeres. La realidad misma desafía la noción de que el bien siempre es recompensado y el mal siempre es castigado. Y a veces la realidad parece tener un sentido de la justicia torcido. Y la conclusión que el autor saca al comienzo de esta percepción de la realidad casi parece nihilista. El tema del libro de Eclesiastés se resume en los primeros versículos del libro, cuando dice, vaciedad de vaciedades, todo es vaciedad. ¿Qué saca el hombre de su trabajo debajo del sol? Es un lamento que hace eco en cada periodo principal de la historia. Muchos sienten ese vacío en sus vidas y todo parece carecer de significado y propósito auténticos. Todos nuestros esfuerzos y trabajo, todo lo que construimos en nuestras vidas, fácilmente puede desmoronarse y quedar destruido. Si por casualidad los frutos de nuestro trabajo duran hasta el final, no podemos llevárnoslos con nosotros cuando morimos. Debemos dejar estos frutos a otras personas que disfrutarán el beneficio de nuestro trabajo. Y el autor del Eclesiastés mira esta situación recurrente y el aparente absurdo de ello y parece casi desesperar al buscar una resolución satisfactoria de este problema. El único recurso que puede ver el autor es sencillamente confiar en el Señor nuestro Dios, temerle y obedecer sus mandamientos. Encuentra su consuelo en entregarse a la providencia y juicio de Dios.
Y aquí es donde la fe se convierte en la única opción para el autor. Sencillamente elige creer en la providencia de Dios y en su juicio divino, a pesar que es incapaz de ver cómo la justicia de Dios ha de funcionar. Es difícil para el pobre jornalero ver cómo su situación se enderezará. Sin embargo, es llamado a creer en la providencia divina y a confiar en la voluntad de Dios y en su plan detallado para todas las criaturas. Por el momento, el sufrimiento parece carecer de sentido y ser cruel, especialmente para aquellos que buscan obedecer la ley de Dios y sus mandamientos y hacer lo correcto y justo. Sin embargo, el autor cree que Dios no permitirá que la justicia no sea castigada ni las buenas obras sin recompensa. En otras palabras, solamente la fe en Dios y su bondad y justicia divinas nos pueden ayudar a entender el aparente absurdo de la realidad. De lo contrario, nos hundimos en las arenas movedizas del nihilismo y la desesperanza. Eclesiastés concluye con la parte del libro incluida en la primera lectura de hoy. El autor ofrece el siguiente consejo a los jóvenes, advirtiéndoles que estén preparados para el momento de la muerte y que hagan de Dios el centro de sus vidas antes de envejecer y sea demasiado tarde. Dice, recuerda a tu Creador en tu juventud, antes que se acerquen los años que digan, no, tengo placeres. No significa que los jóvenes no deben disfrutar los días de su juventud ni regocijarse en los efímeros placeres y disfrutes de la vida, o siquiera hacer todo el bien que puedan en esta vida. Pero si colocamos todas nuestras esperanzas y nuestros trabajos y frutos en los placeres efímeros de la vida, entonces nos encontraremos en una situación bastante desesperada en la ancianidad. Cuando somos jóvenes, sentimos que ciertas cosas van a durar para siempre y que vamos a disfrutar de buena salud y habilidades físicas fuertes por muchos años. Sin embargo, el autor aconseja a los jóvenes que mantengan siempre en mente al Señor y que obedezcan sus mandamientos y busquen hacer su voluntad. Pues todo lo demás en la vida se desvanece. Tenemos que aferrarnos de algo que dure para la eternidad. Puede que lo perdamos todo. Sin embargo, lo ganemos todo al final, si tenemos a Dios. Y como repetimos en el refrán del Salmo responsorial, en cada era, Señor, tú eres nuestro refugio. Así pues, hoy se nos recuerda de la brevedad de nuestras vidas y nuestra propia mortalidad. Como el Catecismo enseña en el párrafo 1097, la muerte es el final de la vida terrenal. Nuestras vidas son medidas por el tiempo, durante el curso de la cual cambiamos, envejecemos y, como con todos los seres vivos en la tierra, la muerte parece ser el fin natural de la vida. Ese aspecto de la muerte presta urgencia a nuestras vidas. El recordar nuestra mortalidad nos ayuda a darnos cuenta que tenemos solo un tiempo limitado en el cual llevar nuestras vidas a la plenitud. Sin embargo, gracias a Jesucristo, tenemos acceso a esa realización que será actualizada en la resurrección de entre los muertos. Como el Catecismo dice en el párrafo 1009, la muerte es transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, también sufrió la muerte, que es parte de la condición humana. Y sin embargo, a pesar de su angustia al enfrentar la muerte, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Efectivamente, qué gran bendición sería para todos llegar al final de nuestras vidas terrenales y poder decir en unión con Cristo en la cruz, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Pues sabemos que si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Y también rogamos a diario por la intercesión de la Virgen en el momento de nuestra muerte, cuando decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Mary believed that the Lord's word would. María creyó que la palabra del Señor se cumpliría. Imitando su fe, acudamos ahora al Padre en oración. Que la Iglesia se regocije en la infinita misericordia de Dios, que ha logrado nuestra salvación, y celebremos la gloria que nos ha sido concedida en Cristo. Roguemos al Señor. Que los fieles laicos tengan la valentía y generosidad para aceptar mayor responsabilidad por la labor de la Iglesia de Educación y Evangelización. Roguemos al Señor. Que no temamos ser fieles a la enseñanza de Jesús sobre la dignidad de la vida humana, incluso si nuestra fe causa que algunos se alejen de nosotros. Roguemos al Señor. Por un aumento en vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, roguemos al Señor. Que aquellos que han muerto en paz descansen, roguemos al Señor. Rogamos en especial por todos los que han sido afectados por el huracán Helene y por aquellos que han sufrido daño, lesión y pérdida de vida. Rogamos que todos los afectados reciban ayuda, en especial a través de la Iglesia. Roguemos al Señor. Y rogamos por el descanso de las almas de los que han muerto por la tormenta. Roguemos al Señor. Señor Dios, te damos gracias por darnos a María para ser la estrella brillante que nos guía al puerto de la vida eterna. Siguiéndola no tropezaremos, confiando en su intercesión, estamos seguros. A través de las oraciones de la Madre de Dios que alcancemos este santo puerto del cielo y con los santos y ángeles, te rendamos alabanza y gracias por toda la eternidad. Te la pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accept, O Lord, the offerings we bring. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y cumplir siempre tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voices, cantando humildemente tu alabanza. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Steven, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, ademus dicere. Ademus ter, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,
et adventum salvatoris nostri Jesu Christi. Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritum tuo. Ecce agnus Dei, ecce putole peccata mundi, beati qui a cenam agnificati sunt. Domine non sunt dignus, venite esse tectum meum, sed natum di verbo, et sanabitur animam. Praise the Lord our God. Alaben al Señor nuestro Dios porque en María su sierva ha realizado su misericordia prometida a la casa de Israel. Para todos aquellos que no puedan recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. Having received the sacrament of salvation, habiendo recibido el sacramento de la salvación y de la fe, te pedimos, Señor, que al conmemorar con devoción a la Santísima Virgen María, merezcamos participar con ella del amor divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.